doy la palabra a nuestro artista invitado de hoy, que es realmente al que vinimos a escuchar. José Ramón, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Gracias a la Fundación, al Club Sereno de la Caridad, por la invitación. La verdad es que les decía que al llegar, que yo siempre que llego a Asturias me recuerda muchísimo a mi tierra en todo, ¿no? Pero también en lo que tengo aquí detrás, en el mar. La verdad es que el edificio es precioso y el mar siempre nos inspira a los gallegos, entiendo que a los asturianos también. Yo estaba leyendo aquí el nombre de la conferencia, que no la había visto, estaba leyendo ahora y decía Utopía de Emprendimiento, Innovación e Internacionalización, ¿no? Blue Sense. Entonces me toca hablar de emprendimiento, innovación e internacionalización. Es nada, en 45 minutos tengo que hablar, voy a intentar hacerlo media hora y después intentar dejar unos minutos para que podáis preguntarme lo que queráis, porque yo tengo un gran problema. Suelo tener una presentación que casi nunca la utilizo, y seguro que hoy no la voy a utilizar tampoco, la tengo ahí de soporte, y entonces pues me voy a ir por un lado o por otro, y seguro que me dejo algunas cosas que me queréis preguntar sobre nuestra experiencia. Yo voy a intentar hacerlo desde el punto de vista del emprendedor, que estoy seguro que os llevará muchísimo más, y me voy a ir hasta desde los orígenes de mi empresa hasta lo actual, pasando por esa innovación e internacionalización que yo creo que nos acompaña desde que nacimos, ¿no? Y digo que me voy a centrar en el emprendimiento, pues un poco con las palabras que me antecedían. Realmente yo creo que este país, más o menos todos tenemos seguro, es cierto, de que no lo va a sacar de la crisis más que los emprendedores. Si algún día salimos, que saldremos seguro y reforzados, pero solo lo van a sacar los emprendedores. Y lamentablemente, cuando los emprendedores estamos en la calle, nos damos cuenta de que el entorno no gira a nuestro favor, y cada vez menos. Yo coincidía hace un rato con un periodista asturiano, me preguntaba varias cosas, y al final siempre todo el mundo dice lo mismo, y es que es verdad. Los emprendedores deben de sacar a España de la crisis, pero desde luego el entorno no es el adecuado. No contamos con financiación, es muy difícil, en este país no existe capital riesgo, por mucho que existan muchas sociedades de capital riesgo, yo siempre soy súper crítico porque no existe capital riesgo. Apuesta por proyectos seguros, proyectos de futuro es muy complicado financiarlos. Al final la realidad es que tenemos miles de emprendedores que podrían hacer de este país un país diferente, pero no cuentan con los recursos suficientes, y de esta manera es muy complicado. Yo de cualquier manera, como vengo aquí a hablar de lo mío, pues voy a contar cómo sí se puede poner en marcha un proyecto empresarial con solo 3.006 euros en el año 2002. No me pregunten luego si lo pudiera haber hecho en el año 2011 con 3.006 euros, porque es que no lo sé. La realidad es que el entorno es mucho más complejo, ¿no? Pero tampoco en aquel momento, en el año 2002, en España, ni los bancos ni las administraciones se podía decir que eran brillantes desde el punto de vista de la apuesta por los emprendedores. ¿Coincidiréis conmigo en que llevamos 2-3 años en el que prácticamente la palabra emprendedor está en boca de todos los políticos? Siempre. El emprendedor, la apuesta por el emprendedor. Y no deja de ser gracioso de que al final la apuesta por el emprendedor parezca que simplemente hay que facilitar la creación de empresas, para que en vez de tardar un mes, tarden una semana, como si ese fuese el problema. Sinceramente, yo no me acuerdo ni que fuese un problema dedicarme 10 días a ir al notario o a ir a montar una empresa. Me da igual que tardas una semana que 10 días. Ese no es el problema del emprendedor. Parece que todo se resume en que el problema del emprendedor es que se tarda mucho en poner en marcha una empresa. No, ese no es el problema. El problema es que se tarda mucho en ser capaz de hacer competitivo un negocio, ¿no? Blue Sense nace en el año 2002, sabéis que somos una empresa que fabricamos pues electrónica de consumo. Fabricamos televisiones, fabricamos reproductores de MP3, MP4, MP5, fabricamos reproductores de DVD, fabricamos dispositivos TDT, dispositivos de hogar conectado y bueno, pues otros muchos productos, tanto de 50, que se resumen en lo que llamamos gama marrón en el sector de la electrónica de consumo. Si os preguntase que me dijeseis 4 o 5 marcas de electrónica de consumo, estoy seguro que todos coincidiréis en las mismas. Todos me vais a decir Samsung, LG, Philips, Sony, Apple, seguro, ¿no? Pues vámonos al año 2002, cuando una persona, pues dos personas, yo con 29 años, mi socio con 32, decidimos poner en marcha un proyecto empresarial. Y lo hacemos en la electrónica de consumo. Los recursos, 3.006 euros. O sea, que ningún emprendedor nos va a poder echar en cara que yo tenía más dinero que él. 3.006 euros. Capital social mínimo con el que se pone en marcha un proyecto empresarial y dices que quieres fabricar electrónica de consumo en este país. Cuando nosotros hacemos ese plan estratégico y decidimos cómo salir y cómo empezar a competir en ese entorno, nos damos cuenta de que en el siglo XX, siglo XXI,
las empresas habían cambiado muchísimo. Existen empresarios, existen fabricantes sin fábrica. Eso realmente a nosotros fue una de las primeras decisiones estratégicas que tomamos. Nosotros no íbamos a fabricar nuestros productos, cosa que luego ha cambiado con el tiempo, prácticamente fabricamos todo, pero en el origen, en el año 2002, cuando uno pone en marcha el proyecto, difícilmente puede fabricar nada si tiene 3.600 euros. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue crear un negocio en el que toda la cadena de valor se desarrollaba en casa. Diseño, desarrollo de producto, conceptualización de proyectos, pero ensamblaje fuera, donde prácticamente ensambla todo el mundo. El 99% del mundo ensambla hoy la electrónica de consumo en el lejano oriente. Nosotros lo que queríamos hacer es buscar la fórmula de aporte de valor en el diseño, en el desarrollo de producto y no en el ensamblaje, que de verdad no aporta absolutamente ningún valor. Así se hizo y así nacimos en aquel momento. Prácticamente hay un año en la sombra, estamos hablando del año 2002, desde de enero hasta diciembre, que es cuando salimos a nivel de fabricación, y es un año en la sombra en la que decidimos, ¿a quién le voy a vender? Bueno, pues a las grandes superficies, decimos. Le vamos a vender a un Alcampo, a un Carrefour, a un Mediamar, a un Corte Inglés. Empresas de grandísima generación de volumen. ¿Y dónde voy a fabricar? Entonces nos pasamos un año prácticamente visitando más de 200 factorías asiáticas en las cuales nosotros podemos fabricar nuestros productos. Había fabricantes de todo tipo y tenías que tomar una decisión de por qué fabrico una o no fabrico otra. Ahí pues te podemos asegurar que bueno, prácticamente mirabas cualquier cosa, ¿no? Si no estaban certificadas con ISO 9000 ya no las queríamos. No les podías pedir lo de FQM porque eso no existe. Pero lo de ISO 9000, que era que no, pues era, una, bueno, pues era, un, pues era por lo menos un marchamo de calidad. Veíamos si estaban internacionalizadas, para quién fabricaban, para quién no fabricaban, si hablaban excelente inglés, si tardaban mucho en contestar, si las muestras eran de calidad o no eran de calidad. Fue un año prácticamente trabajando así. Luego, cuando nosotros teníamos más o menos engranado cómo fabricar y dónde vender, teníamos un grandísimo problema como emprendedores. Que con 3.600 euros no se puede fabricar nada. Y eso es la misma conclusión que saca cualquier emprendedor que se pone a desarrollar un proyecto y no tiene dinero. O monta una pequeña empresa para dar un empleo, o no hace nada. Y ese es uno de los grandísimos problemas que nos encontramos en este país. Proyectos emprendedores sin recursos, que por mucho que aspiren a ser grandes multinacionales algún día, no tienen recursos para germen. Por tanto, al final lo que se crea es pues, el entramado empresarial que tenemos en este país. Un entramado de 1, 2, 3 empleados mayoritariamente, o 10 empleados como máximo en un 80-90% de las compañías. Y nosotros podíamos haber sido un caso de esos. La electrónica de consumo, cuando uno va a venderla a una gran superficie, la pagan a 100 días, 90, 120, cuando pagan, si no se inventan lo del último día del mes siguiente y todo ese tipo de cosas que están muy conocidas en las grandes superficies. Pero sin embargo, la componentística se paga a la vista. No hay mercado asiático que viva con esto de te pago 120 días. Eso es una mala costumbre española. Pero los chinos no han entrado ahí nunca. Y aunque ahora dan financiación, la realidad no la dan por el tiempo que llevamos allí. La realidad en aquel momento es que o me pagas una transferencia o me abres un crédito documentario irrevocable y transferible, para lo cual requieres de financiación. Entonces nosotros, por mucho que tuviésemos un concepto de proyecto bien creado, la realidad es que tú no podías nacer como proyecto empresarial, salvo que alguien te prestase dinero. En ese momento nosotros teníamos clarísimo que necesitábamos financiación. Queríamos vender en el año 2002, en la Navidad del 2002, en el mes de diciembre del año 2002, un primer millón de euros. Que fue lo que vendimos en aquella Navidad. Si uno mira y tiene 3.600 euros, le dicen que tiene que pagar por adelantado, pues difícilmente pueden hacer. Lo que hicimos fue dirigirnos a las entidades financieras. Nunca fuimos al capital riesgo en ese momento. La verdad es que fue un gran acierto, porque hubiésemos perdido mucho tiempo. Si nosotros nos hubiéramos dirigido a un capital riesgo con un proyecto de 3.600 euros, por muy bonito que esté contextualizado, la realidad es que los señores de capital riesgo analizan y dicen flujos de caja, múltiplos, múltiplos de qué si no ha nacido todavía. Por lo tanto, pues te darían 50.000 euros para darte ánimos si lo consigues y con 50.000 euros pues serías una empresa para facturar 100.000. Por lo tanto, nosotros tampoco quisimos ni perder el tiempo. Y lo que hicimos fue dirigirnos a entidades financieras de este país. Aquellas que en aquel momento se decían que eran entidades que solo miraban para el pasado, y es verdad, estaban un poco alas en el pasado, y a diferencia de la banca americana, les costaba muchísimo ver el proyecto. La banca no financia proyectos, la banca financia balances. Y eso es otro de los grandes problemas que tenemos en este país. Pero bueno, la verdad es que como emprendedores de tesón, dijimos, los vamos a convencer. Cuando uno llega a una primera entidad financiera, me acuerdo como si fuese ayer, BBVA,
primera entidad financiera a la cual le contamos todo nuestro proyecto. La verdad es que si una cosa sabíamos hacer bien eran planes estratégicos. Yo prácticamente me había pasado desde los 24 años, que había acabado la carrera a los 23, me fui un año a Estados Unidos, vuelvo a los 24. De 24 a 29 me pasé 6 años haciendo planes estratégicos o proyectos de calidad en una corporación llamada Grupo Mondragón. Pues como son bastante obsesionados con la calidad, con el FQM, con la gestión empresarial, con el plan estratégico, pues de eso algo sabíamos. Entonces, realmente el plan estratégico estaba bien concebido. Pero cuando llegas a un banco y se lo cuentas, lo primero que te dicen es, deme usted las cuentas del año pasado. La primera pregunta. Y dice, mire, a ver, se lo acabo de explicar. Yo voy a montar mi empresa, tanto no hay cuentas del año pasado. El esquema mental de un banquero es que la segunda pregunta es, entonces, ¿quién te va a avalar? Y yo tenía 29 años, no venía de ninguna sala empresarial, mi socio tampoco, y entonces digo, a mí no me puede avalar nadie. Me dice, pues entonces me tienes que dar alguna propiedad para hipotecar. Y tampoco con 29 años tenías una propiedad para hipotecar. Por lo tanto, los tres nos suelen significar normalmente buenos días o buenas tardes, dependiendo del momento en que estés en la entidad financiera. Nosotros conseguimos 1 millón de euros. No lo conseguimos en el BBVA, lo conseguimos en 3 bancos. Cuando uno se iba al BBVA, contábamos con una gran ventaja. En este país, aunque ahora cada vez quedan menos, había un montón de bancos. Es que lo bueno que tenía España es que uno decía, hay 20 o 30 bancos, pues si un banco me deja 300, voy a 3. Y si uno me deja 100.000, iré a 10. Y si me dejan 50.000, iré a 20. Bueno, conseguimos en el primer banco 300.000, en Banesto 300.000 y en el Banco Popular 300.000. Muchos de vosotros estaréis diciendo, este está flipando, me está contando esto después de haber dicho los tres no. Eso, como es una realidad de ciertos bancos, os explico cuál ha sido la razón de por qué nos prestan el dinero. Los bancos, yo siempre digo que son los mejores captores de incertidumbre que existen. Como tú no creas, ellos creen menos que tú. Como tú no estés seguro, ellos todavía menos que tú. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue hacer un negocio, que fue otra segunda decisión estratégica muy importante en nuestro negocio, que es hacer el negocio al revés. Si yo hubiese ido a un banco a conseguir dinero, no me lo hubieran prestado, pero si me lo hubieran prestado, y luego me voy a fabricar, y luego me voy a vender, es muy difícil, porque yo era, no, ¿qué seguridad tengo yo de que me vas a devolver el dinero más allá que la credibilidad en tu proyecto? Ninguna. Por lo tanto, lo que hicimos fue ir a vender primero, y con el pedido, financiar el pedido en la banca. Y eso ha sido una de las grandes claves, porque la seguridad que tenía es que yo tenía un pedido de una gran superficie, oficial, que me dice que tengo que entregar el día 10 de diciembre mis pedidos. Por lo tanto, al final, ese documento fue mi única base de nacimiento para conseguir la primera financiación. El segundo banco, más de lo mismo, me pide las cuentas del año pasado, antes de que me preguntase la segunda, ¿me vas a preguntar por el aval? No te digo yo que no. Y la propiedad tampoco, ya no me lo preguntes. Pero es que el tercer banco fue lo mismo. Pero había una gran ventaja, de que un banco ya había puesto 300.000 euros. Y como los bancos se dedican todo el día a mirarse del lado, y si uno entra, el otro dice, ¿por qué está entrado? Pues al final, los señores de riesgos se miden mucho unos a los otros. Cuando uno entra el primero, el segundo y el tercero fue más fácil. Bueno, con ese 1 millón de euros hicimos nuestra primera fabricación. Me acuerdo que fue una fabricación de DVDs. Uno diría, ¿y cómo puedes inventarte tú un DVD si todavía tenías 3.006 euros y no tenías ni siquiera el primer empleado? Todavía estamos en los orígenes. Porque el DVD ya estaba inventado. El DVD no era una invención de nadie. El DVD lo ha inventado Philips. Y pagas una patente por fabricar un DVD y no tiene ninguna complejidad. Pero sí hicimos un gran acierto, que fue otra de nuestras decisiones estratégicas en el momento. Acertar con el producto perfecto. Nosotros no fabricamos un DVD al uso. Vimos una tendencia. La gente estaba bajándose películas de internet continuamente. Y lo del DVD físico pasaba al DVD bajado en DivX. Y fuimos la primera empresa en este país que trajo DVDs compatibles con formatos DivX, que son los formatos en los que uno se baja las películas de internet. Entonces te los bajabas, ibas a la televisión, ponías el DVD y la veías. Como fuimos los primeros, todo lo que trajésemos estaba vendido. Y de hecho, nos hartamos a vender DVDs y si no vendimos más porque no teníamos más dinero. Haces ese mes de diciembre y entras en el año 2003. El año 2003 decimos, bueno, pues ahora en vez de uno voy a fabricar 3 millones. Bueno, pues si quieres fabricar 3, pues necesitas más financiación. Entonces seguimos incorporando entidades financieras. Teníamos una gran ventaja, que cuando nos pedían el balance ya lo teníamos, aunque solo fuese de un mes. Y bueno, ya por lo menos le puedo dar un balance. Teníamos un balance de un mes. Y a partir de ahí, nosotros empezamos a un continuo incremento de facturaciones anuales hasta hoy. En el año 2003, yo no había dejado mi trabajo. Yo no dejé mi trabajo cuando empecé a emprender, sino que dejé mi trabajo en diciembre del 2003, un año después de empezar a vender, y Miguel también. Pertenecíamos al grupo Televés, el grupo Mondragón,
éramos emprendedores de fin de semana. Cuando facturábamos esos 3 millones en diciembre del año 2003, pues todavía no habíamos dejado nuestras empresas, pero ese día sí teníamos claro de que nuestro negocio iba a despegar y decidimos dejar nuestros proyectos. Hasta ese momento éramos emprendedores de fin de semana, emprendedores que salían a las 7 de la tarde de su oficina y se iban a su proyecto, y emprendedores que el viernes por la tarde, sábado y domingo, le dedicaban enteramente a su proyecto. Y cuando el mes de vacaciones llegaba, tenías un mes para poder dedicar exclusivamente a tu proyecto empresarial. Y así lo hicimos durante prácticamente todo un año. Decidimos empezar a hacer inversiones, compramos unas oficinas en Santiago en el año 2003 y empezamos a incorporar personal. Desde aquel cero de personas hasta las que hoy podemos tener, que la verdad es que, no lo sé, en Santiago somos 200, pues en China unos 400 y por el resto de filiales pues depende. Hay filiales de 10, 20 personas, 30 personas, pero somos un grupo de gente importante que nació de aquel germen, de aquel cero. Cuando empezamos a incorporar personal teníamos claro una cosa: el personal que se incorporase en nuestro proyecto tenía que ser igualmente emprendedores como nosotros. Gente joven, gente tremendamente formada, gente con muchísima ilusión y gente de retos que fuese capaz de decir: yo no me voy a complejar ante una marca multinacional. Mis televisiones, mis DVDs y mis reproductores de MP3 competirán con las marcas multinacionales. Fichamos la directora comercial de Nokia, fichamos directores de marketing de grandes multinacionales, fichamos bien, fichamos gente joven y fichamos gente de retos. Aún hoy, la media de edad de mi empresa es 31 años. 31 años de media de edad, y yo ya tengo 39, por lo tanto, yo rompo la media, pero hay gente de 20 y pico años, muchísima. Con una chispa tremenda, y hoy pues seguramente son ellos los que hacen crecer esta empresa en momentos de crisis. Año 2004, queríamos dar ese salto de 4 a 15, luego de 15 pasamos a 30, de 30 pasamos a 50, de 50 pasamos a 60, y bueno, fuimos creciendo hasta llegar al año 2011, un año en el que se está pasando muy mal en el mercado de electrónica de consumo, pero seguimos creciendo a nivel importante. Este año es un año para nosotros de un crecimiento aproximado de un 50%, año 2011 frente al año 2010, y lo es gracias a la internacionalización que luego os contaré, que yo creo que hoy es nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro. Si nosotros, yéndome, para no saltarme la historia desde aquel año 2004, la evolución era más facturación, más personal, todo lo reinvierto. No éramos una empresa que apostase por el precio, nunca lo fuimos. Podíamos haberlo sido. Realmente, cuando nosotros empezamos, analizabas el sector y veías que estaba formado por las grandes multinacionales de toda la vida y por un montón de empresas importadoras de precio. Precio, 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 y su único elemento de competitividad era el precio. Y nosotros dijimos que queríamos ser una empresa, decíamos, be different. Una empresa de precio medio, pero que aportaba más calidad que los demás y que aportaba mucha innovación y muchísima frescura en sus conceptos de marketing. Y eso fue lo que hicimos. ¿Por qué lo queríamos hacer? Porque queríamos obtener rentabilidades elevadas que nos hiciesen crecer. Si yo fuese una empresa que vendiese con márgenes del 4% como vendía el canal, yo nunca hubiera crecido a nivel estructural. Hubiera facturado más, pero ni yo podría haber invertido lo que hoy invierto en marketing, ni en I+D, ni en internacionalización. Esta empresa hoy invierte en I+D el 10% de su cifra de negocios y en marketing el 5%. Y en internacionalización entre un 5% y un 10%. Si vosotros sumáis esos intangibles, es que yo tengo que ganar un 20% y pico, pierdo dinero por los grandes intangibles que estamos invirtiendo. Y fue lo que hicimos. Prácticamente, desde ese momento, ganar rentabilidades elevadas para reinvertirlas continuamente. Y no las reinvertíamos al final de año, ni siquiera ahí. Uno podría pensar, ¿cuánto ha ganado este año? 6 millones, lo reinvierto el año que viene, ¿no? O sea, si nosotros sobre presupuestos pensamos que este año voy a ganar 8 millones, yo desde enero me lo estoy gastando. Y me estoy gastando haciendo 800.000 euros mensuales para llegar al final en un punto de beneficio, pero justo para que me haga crecer el año siguiente. Y lo hemos hecho desde el principio, reinvertir absolutamente toda la rentabilidad en crecimiento como compañía. Luego empezamos a hacer muchas evoluciones del marketing. Este negocio sin marca no va a llevar a nada. Sin marca y sin innovación no existe. Cualquiera que vaya a comprar una tele a cualquier tienda diría lo mismo. Es que esta la conozco, Samsung, esta la conozco, LG. Sin marca es muy difícil vender. Pero sin innovar es muy complicado vender. Nosotros empezamos a hacer grandes apuestas de marketing, luego veremos algunas de ellas. Hoy muchas de ellas conocidas, como pueden ser pues, nuestra presencia en el Mundial de Motos, con el equipo Blue Sense. Y aquellos que sean moteros, pues habréis visto que este fin de semana hemos ganado con Maverick Viñales, un catalán que nos ha hecho triunfar el otro día en Cheste. Pero es que ya habíamos ganado la semana anterior en Malasia. Y además veréis también que estamos un poco locos como compañía, porque
de repente uno coge y ve las imágenes del Mundial y ven a Paris Hilton en el equipo y se llama Blue Sense by Paris Hilton y la tía está en el paddock con las motos, liándola, y uno no sabe por qué por hacer así le siguen 6 millones de personas, ¿no? Bueno, pues nuestro marketing es tremendamente agresivo en todo. O sea, si hoy nos fuésemos a mirar lo que ha hecho la compañía desde que nació hasta hoy, os daréis cuenta de que en la imaginación está el mejor marketing. El mejor marketing no está en los recursos. Hacer un gran marketing y crear una marca con 100 millones de euros es muy fácil. Hacer marketing sin recursos es muy complicado. Nosotros, todo nuestro recorrido en marketing, desde el año 2002 hasta el año 2010, si yo me centrase en el marketing del año 2010, el equipo de motos del Mundial, o el equipo de ACB de baloncesto llamado Blue Sense, o nuestro sello discográfico, o nuestro canal de televisión propio, eso se hace con recursos. Ya nadie te da un equipo de motos gratis, ni un equipo de baloncesto gratis. Pero si yo me remonto al año 2002, cuando tenías que hacer marca sin ruido, sin dinero, es lo que me gusta contar. Yo contar que tenemos un equipo del Mundial, dirá uno, bueno, pues es una cuestión de dinero. Yo os voy a contar 3-4 anécdotas, simplemente, para aquellos emprendedores que dicen es que el marketing cuesta dinero. El marketing es muy importante. Nosotros hoy no seríamos nadie sin marketing, os lo puedo asegurar. Pero el marketing se puede hacer sin recursos. Y nosotros tenemos tremendos ejemplos de cómo se puede hacer marketing sin dinero. Yo me acuerdo, como anécdota, siempre el año 2003 fue mi primera feria. Nacíamos en el 2002, acabamos de empezar. Todavía hacía poco que habíamos ido al banco a conseguir dinero. Y uno de repente dice, todo lo que soy capaz de conseguir lo tengo que gastar en comprar producto, porque no lo puedo gastar en marketing, ¿no? Y decidí ir a una feria. Me acuerdo que de aquella existía el SIMO, la Feria de Electrónica de Consumo que hay en Madrid, que ahora prácticamente sigue existiendo, pero más pensado en el consumidor. Y uno coge y llega allí a IFEMA y le dice que quiere pues un stand de X metros cuadrados. Pequeñito, porque estábamos empezando, ¿no? Yo cuando el señor me dice el precio, mi respuesta fue, no, yo no lo quiero comprar. Yo solo quiero estar aquí 3 días. Quería estar 3 días en la feria, pero realmente me hablaban de unos precios que me decía, pero ¿cómo me va a cobrar usted 50.000 euros por estar aquí? Si es que vengo solamente a estar aquí 3 días a contarle a mis clientes lo que vendo, ¿no? Te das cuenta que es muy caro estar en una feria. Entonces, cuando de repente te pasan el listado de qué empresas van a estar en la feria y uno empieza a ver a las multinacionales que todos los días de pequeñito las compraba, uno dice, joder, yo con 50 metros cuadrados, Philips con 1.000 metros, Samsung con 1.000 metros, LG con 2.000 metros, stands gigantes que parecían castillos. Y uno concluye, aún encima me voy a gastar los 50.000 euros y no me van a ver. Y aquel día dice, a lo mejor no me van a ver, pero escuchar me van a escuchar seguro. Y realmente, todas nuestras presencias en las ferias han sido siempre de muchísimo ruido y muchísima imaginación. Me acuerdo, por ejemplo, aquel primer año. Uno coge y dice, oye, me tienen que escuchar, me tienen que ver. Y tenemos que generar tráfico alrededor de nuestro stand. Me acuerdo aquel día que me voy junto a un empresario que se dedicaba a las relaciones públicas en Madrid y le digo, oye, yo necesito salir en la tele, necesito que salga mi marca en la tele, necesito que se llene mi feria de gente porque es que si no, no me van a ver y tú me tienes que ayudar. El hombre me dice, fantástico, yo puedo moverte muchísima gente famosa, yo te puedo mover cámaras de televisión, yo me encargo de esto. Claro, me estaba buscando negocio. Cuando me pasa el presupuesto, efectivamente me traía muchos famosos, mucha tele, iba a tener mucha gente, mucha repercusión en mi vida, pero me voy a poner otra factura que parecía que estaba comprando a los famosos en vez de traerlos un día. Y decía, a ver, es que yo no puedo pagar esto. Y de nuevo, convence a este señor de que te tiene que ayudar y que algún día será tus relaciones públicas en tu compañía. Y yo al hombre le digo, mira, tú me tienes que ayudar, me tienes que traer todo esto, pero me tienes que traerlos sin cobrarme, porque estos famosos, aunque sé que cobran, tú los mueves todas las semanas. Y estoy seguro que si tú se lo pides, un día vienen gratis. Y a mí no me van a venir gratis. Yo te prometo que le regalo un home cinema. Como vendo estas cosas, pues me da igual. Una muestra, le doy un home cinema. A cada uno que venga, se van contentos y tú me los traes y quedas bien con ellos. El hombre viene. Y viene. Y me trae 15 o 20 famosos. Eso genera que cuanto más frikis, más televisión. Entonces, más televisión. En aquel momento tampoco tienes escrúpulos porque si hoy traigo un friki, lo mido, ¿eh? Porque la marca, pero de aquella te da igual, porque si total no me conoce nadie. Si se me dan Coca-Cola, me lo voy a medir, pero como no me conoce nadie, me da igual, ¿no? La verdad es que salimos 60 minutos en televisión aquella semana. 60 minutos, porque llevamos muy frikis. Y bueno, pues, 60 minutos.
60 minutos que la marca estaba presente, y claro, como la gente ve una televisión y se acerca, pues cuantas más televisiones, más gente en el stand, y mientras ven la tele, ven los productos, ¿no? Y aquello fue espectacular. Trajimos a la gente de Operación Triunfo, que es un gran frikis, porque era el primer Operación Triunfo, entonces eran grandes artistas, pero generaba mucho barullo. Trajimos a 4 o 5 artistas de Operación Triunfo, del primer Operación Triunfo, trajimos gente del corazón. Luego, otro año, habíamos hecho un acuerdo con Pachá, Pachá Ibiza, que ellos tienen una imagen de marca muy potente, y nos dicen que querían hacer un MP3 Blue Sense Pachá, con cerecitas. Estaba muy de moda las cerecitas de Pachá, y las ponemos en el MP3, lo llenamos de música de los DJs de Pachá, los ponemos en los cascos de Pachá, y al final hicimos ese dispositivo. Yo digo, bien, pero vosotros tenéis que ayudarme a la promoción, por tanto, en Pachá Ibiza, el que se toma una copa, el que te lleve un MP3, le tenéis que dar una copa gratis, y tenéis que poner los hammers por toda Ibiza haciendo publicidad del dispositivo. Lo hicimos durante un verano, y la verdad es que vendimos 50.000 reproductores MP3 Blue Sense Pachá en menos de un mes y medio. Cuando vamos a la siguiente feria, le digo, oye, ya que tienes la discoteca más famosa del mundo, tráeme la discoteca al Simo. Y entonces me traes los DJs, me traes las gogos, y la liamos en el Simo. Y al final es que aquel año, que ya teníamos un stand de 500 metros cuadrados, íbamos creciendo, y ya le decíamos a los de Samsung, bueno, tú sigue con el de 1000, yo voy con el de 500, me voy acercando. Y ya lo llenábamos todo de DJs y gogos, y al final la gente llegaba a la feria, y todo el mundo, el mensaje era, mi televisión con HDMI Full HD, y nosotros digo, mira, mi televisión la ves ahí, pero vente para acá, y vamos a ver lo demás. O sea, la televisión, si al final la tecnología está toda inventada. Y todo el mundo se inventa siglas para parecer diferente. Entonces, os fijaréis que todos le ponen ahí sistema HDMI Full HD, y el otro le dice, pues yo le pongo XVTD. ¿Y eso qué es? Y dice, bueno, es que esto es mi terminología. Vale, pues yo le pongo YZWM, y ya está, mi televisión es distinta, ¿no? Pero al final eso no funciona, la gente no entiende de tecnicismos, el 90% de la gente no es experta en tecnología, y la gente simplemente decide qué compra en base a la identificación con una marca, y eso lo puedes hacer de muchas maneras, liándola en una feria, liándola en el campeonato del mundo de motociclismo, liándola con el baloncesto, creando un sello discográfico con música propia o lo que tú quieras conveniente, pero desde luego no con anuncios en televisión. Y nosotros eso lo tenemos siempre muy presente, y ahí son acciones pues que van desde, no sé, desde coger y que tus dispositivos sean diferentes a nivel de diseño de caja. Eso es una caja de televisión. Uno podría decir, coño, pues todas las cajas de televisión son iguales. Y digo, bueno, no todas son iguales. De repente esta es eco-efficient. Es ecológica. Y dices tú, joder, pero las televisiones son ecológicas. Y dices, no, es que le hemos puesto un panel que consume el 50% menos de energía. Y lo voy a vender en la caja porque es que Europa ahora mismo es verde, o por lo menos tiende a ello. Bueno, pues eso para un consumidor dudoso es un elemento de decisión. Luego, pues, acciones como, bueno, el Mundial, bueno, esta es la Copa del Rey de Fútbol, todo el año, pues los LEDs están contratados, o por ejemplo, bueno, presencias en stands. Los catálogos. Si os fijáis la evolución 2007, 2008, 2009, veréis que llega un momento en el que no sabéis qué coño vendemos. Porque en el 2009 dices que venden moda, eso es una empresa de moda, es Carolina Herrera, ¿qué es eso? No parece electrónica, ¿no? Y es porque realmente hay una evolución muy clara en el que nosotros hemos hecho toda una evolución de marca asociada a la moda y a la tendencia. Hemos hecho pasarela de moda como electrónica de consumo. Fuimos los primeros que nos metimos en Cibeles a meter un desfile con reproductores de MP3. Y los primeros que en el Simo hicimos un desfile de moda. Y realmente es porque la gente hoy considera la electrónica una moda. Yo creo que casi nadie cambia de teléfono porque se escuche mejor, ¿a que no? Todo el mundo cambia de teléfono porque ha salido uno nuevo, o tiene alguna funcionalidad más, o simplemente porque es más pijo. O cambia de tele porque le gusta tener una tele plana que se vea mucho mejor, porque seguramente la tubo se veía mejor que la plana, pero la plana es más elegante para poner en ahí colgadita de la pared. Entonces, la electrónica es una moda, y por lo tanto hay que venderla como moda. Y nosotros lo hacemos desde siempre. Esa vinculación con el mundo de la moda existe desde prácticamente el año 2006. Cuando vas a presentar un catálogo, tampoco lo haces al uso. Cuando yo presento el catálogo del año 2007, lo que hicimos fue cerrar el Estadio Santiago Bernabéu, y llevas a los clientes, en vez de a un hotel, al Estadio Santiago Bernabéu, a una presentación de un catálogo, y uno dice, pero ¿cómo voy a ir al Santiago Bernabéu a que me presenten el catálogo? Bueno, yo, después de 4 años, cuando le pregunto a mis clientes, ¿qué te pareció la presentación del catálogo? Y dice, joder, no me acuerdo, pero estuvo espectacular en el Santiago Bernabéu. Porque al final, simplemente es que le impactó donde se hizo. O en el 2008, por ejemplo, en el Hipódromo de Madrid, en el que pusimos todo el hipódromo de azul, y lo único que nos dejaron hacer es pintar un caballo de azul, porque nos dijeron que eso estaba prohibido, pero lo hubiéramos hecho. Entonces, ese tipo de vinculaciones con nuestro público nos ha hecho diferentes. Esto es lo que hicimos en Pachá. Bueno, esto si lo pusiese, ahora no me quiero enrollar con vídeos, porque si no nos va a dar tiempo,
pero son los vídeos de las presentaciones en el Shimo. El Mundial de Motos, bueno, pues quizás el equipo más mediático del Mundial este año, con mucha diferencia. Es decir, desde un piloto como Maverick Viñales, que con 16 años ha batido todos los récords, y un piloto como Julito Simón, que acabamos de fichar ahora mismo para Moto2, para el año que viene intentar ser campeones del mundo de Moto3, de Moto2, y vamos a subir a dos MotoGP. Es decir, un equipo con muchísima fuerza en estos momentos en el Mundial, que se vinculó también a esta, vamos a llamarle celebrity, que uno no acaba de entender cómo es la segunda persona más mediática del mundo a nivel de generación de prensa, después de Obama. Este es el mundo en el que vivimos, esa es la realidad. Pero yo os puedo asegurar de que yo no me lo creía cuando me lo decían. Se quería vincular el equipo con Blues by Paris Hilton. Ella, le damos el toque de que ella es la patrona, como la que monta el equipo. Ella lo único que hace es cobrar y una pasta. Ella no pone nada, aunque parece la propietaria del equipo. Ese es el rollo que le das, porque si es la propietaria del equipo tiene más caché el equipo. Pero ella cobra, hay mucho dinero por esto. Pero la realidad es que cuando nosotros presentamos el equipo en un hotel de Madrid, un día, la moto, ella con su mono rosa, con sus gafas y simplemente haciendo gestos y dando besos, logramos 1.400.000 páginas en Google en 6 horas. 1.400.000 páginas en Google. Incluso los países donde no se sigue el Mundial de Motociclismo, que más o menos las audiencias que tenemos son unos 140, 150 millones de personas en Europa y en Asia, pero en América no se siguen las motos, es más de coche. En Brasil, Argentina, solo por esto nos hizo muchísima publicidad, porque allí no se seguían las motos, pero como era Paris Hilton, no tenían que enseñar, ¿no? Bueno, realmente, la carrera del otro día, ella estaba en el paddock, ella está siempre con un teléfono móvil, está con su Twitter, mientras ella cogía, hacía fotos y las subía al Twitter, había 1.600.000 personas en el Twitter de ella, siguiendo la carrera. O sea, es algo alucinante, pero para que os hagáis una idea de la cantidad de cosas raras que pasan en este mundo, pero yo no sé, aún no acabé de concluir después de un año qué es lo que ven o qué es lo que lleva a que la gente, el público, esté vinculada a ella en algo. Bueno, esto es nuestro equipo de baloncesto en Santiago, en Galicia, el equipo que tenemos en la CB, que se llama Blues Sense también, y bueno, con varias acciones con Monopoly, acciones de todo tipo. Bueno, yo no lo voy a enrollar más con el tema del marketing, que si no, a mí me gusta mucho y si no, parece que voy a ir. Vámonos a una empresa que llega al año 2007, ha hecho marca, ha logrado un hito muy importante en el año 2007. Se convierte en la empresa que más MP3 vendía en el país. Por delante una marca que es una manzana, que es la que más vende en el mundo. Y en ese momento para nosotros hacemos una reflexión interna, que es, habíamos logrado pasar de aquel cero a una empresa que ya tiene una facturación interesante, habíamos pasado de cero personas a tener bastante personal, y éramos capaces de, en un país como España, tremendamente competitivo, vender más que nadie en reproductores de MP3. En ese momento, nosotros hacemos una convención, me acuerdo de la convención de aquel año, que era el año 2007, siempre juntamos a todo nuestro personal, e intentamos animarlos, intentamos darles información, y bueno, pues un poco de fiesta también, porque es Navidad, y les enseñamos un dato. Y ese dato era ese, que vendiéramos 500.000 reproductores de MP3. Y al lado le pusimos cuánto vendía Apple, y todos ellos son frikis, son apeladictos la mayoría, ¿no? Y entonces de repente pues todos los empleados pegaron un salto y se creyeron dioses, decían, somos los mejores. Lo que no sabían era la siguiente diapositiva que teníamos preparada, que era la venta de Apple en Europa. No le puse la del mundo para no deprimirlos el primer día, solo le puse la de Europa y le dije, ahí va, chicos, y desaparecimos del quesito, porque vendíamos lo mismo, vendíamos 500.000 en España, 500.000 en Europa, 500.000 en el mundo, y Apple vendía que 450.000 en España, 25 millones en Europa y no sé cuántos en el mundo. O sea, era una auténtica barbaridad. Y entonces se hizo el silencio. Nosotros, todo ese mensaje que queríamos trasladarles, esto acaba de empezar, la fiesta acaba de empezar, lo hemos hecho bien en España, España es una pulga en el mundo, el negocio está en la internacionalización, hay que ser globales y vosotros tenéis que ser globales para que la compañía sea global. Y lo que hicimos fue transformar la mente de ellos y que pusiesen las miras en la internacionalización y ser capaz de salir al resto del mundo a vender lo mismo. Y decíamos, oye, si fuésemos capaces de hacer lo que hemos hecho en España y en el resto del mundo, seríamos una grandísima empresa. Hoy somos una pulga que hizo cosquillas a una multinacional en un país llamado España, que algunos de ellos aún no saben dónde está. Por lo tanto, ahí se inicia un proceso de internacionalización. Por primera vez hacemos un proceso en el que decimos, para salir a 30 países, ya no vale esto de reinvierto lo que tengo, porque no te llega nada.
y reinvierto 8 o 9 millones al año, no te llega nada para poder salir a tantos países. Por lo tanto, lo que decidimos fue ponernos en valor, salir al mercado y hacer la primera entrada de un socio financiero en la compañía, que se hace en el año 2009, con la entrada de don Manuel Jove, que acababa de meter el pelotazo del siglo, con la venta de Fadesa, compañía vendida justo antes de la crisis financiera por casi 4.000 millones de euros, y la verdad es que montó un family office llamado Inveramante, invirtió en diferentes negocios, uno de ellos convertirse en máximo accionista de BBVA, negocios energéticos, y también entró en nuestra compañía en minoría, la patrimonial nuestra en mayoría, Inveramante en minoría, y lo que hicimos fue que aquel capital social ridículo, como el que todavía existía, todavía estábamos cuando entró, imaginaros para un fondo de capital riesgo que llega, te analiza en ese momento, año 2008, y dice 3.006 euros de capital social, 50 millones de euros de deuda bancaria, récord de apalancamiento. Habíamos sido capaces de conseguir 50 millones de euros en la banca y por lo tanto facturábamos una pasta y decían, pero a ver, pero ¿cómo? Entonces nosotros lo que hicimos con esto fue poner en valor la compañía. Salimos al mercado, nos valoraron 10 compañías, las 10 nos hicieron una propuesta, las valoraciones estaban entre 50 y 80 millones de euros de valoración compañía y dimos entrada en Veramante. Con esto el capital social lo pasamos de 3.000 euros a 22 millones de euros y iniciamos el proceso de expansión internacional. ¿Qué queríamos hacer? Durante el año 2010, reinvertir todo lo que somos capaces de generar más los fondos propios que habían puesto para internacionalizarnos. Por primera vez, gastar mucho más de lo que somos capaces de generar y con eso lanzar una expansión internacional. Abrimos una primera filial en la de China. Aquí lo veréis ahora. Bueno, veis que en China es una filial, es la única filial no comercial, es exclusivamente productiva, Blue Sun China. Abrimos Blue Sun Middle East, es la filial que está en Dubái. Es una filial que atiende un mercado de 20 países, ahí vendemos en todos los países que resulta muy difícil recordar. Oman, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, y todo lo que son el Golfo Pérsico enterito, incluso las repúblicas soviéticas desde ahí. Luego abrimos una filial en México, en el DF, para que se llama Blue Sun México. Abrimos Blue Sun Sudamérica, en Uruguay, y Blue Sun Canadá. Con estas filiales atendemos el mercado desde Sudamérica, Blue Sun Uruguay, todo Sudamérica, Blue Sun México, el mercado México, Colombia, Costa Rica, Canadá, Blue Sun Middle East, todo Oriente Medio, y España, Inglaterra, Europa. Estas fueron las filiales que se crearon, todas se crearon un año y medio aproximadamente, y se pusieron a funcionar. La filial que mejor nos va, México. Es una filial que en solo un año de vida ya está facturando 20 millones y la verdad es que es un mercado que nos da muchísimas buenas vibraciones. Es un mercado grande y que hemos encontrado bastante identificación con la marca. Sudamérica, el mercado más proteccionista del mundo que he visto en mi vida, vamos. O sea, es un mercado tremendamente proteccionista. Esto de mando producto no funciona, tienes que fabricar en local. Nos están obligando a fabricar en Argentina y en Brasil, si no es imposible vender en esos mercados. Yo cuando llegué a Sudamérica me di cuenta por qué el mercado es tan injusto desde el punto de vista de proteccionismo, ¿no? Cuando uno dice, hay que abrir el mercado, sí, sí, hay que abrirlo, pero hay que abrirlo para todos, es que si no, si nosotros nos dedicamos a abrir nuestro mercado y los demás no lo cierran, las economías son muy desiguales, ¿no? Y esto es lo que está pasando en Latinoamérica, mercados súper proteccionistas en el que si quieres vender allí, tienes que fabricar allí. Y esto pasa en Brasil y pasa en Argentina de manera impresionante. Bueno, el resto de mercados están evolucionando. Bueno, ahora mismo somos una empresa ya que después de un año somos 30% fuera, 70% España. El año que viene vamos a ser 50-50 y en dos años la empresa será 30% España, 70% fuera. Ese es el objetivo que tenemos para los dos próximos años, que es internacionalizarnos como compañía. Bueno, yo simplemente para concluir, que creo que mi tiempo se va consumiendo, comentaros la parte de innovación. Yo, la verdad es que nosotros, el 10% de nuestra cifra la dedicamos a esto. Tenemos ahí 44 chiflados ingenieros de telecomunicaciones que se dedican a hacer proyectos de futuro, gente que no le sacas ningún provecho en el corto plazo, solo le sacas provecho en el largo plazo, y eso vale una pasta, porque a las compañías esto de estoy pagando a una gente que no me produce nada ahora, me lo va a producir a dos años, cuesta mucho, ¿no? Pero la realidad es que al final es el germen del crecimiento futuro, ¿no? Aquí han salido proyectos innovadores, como puede ser este reproductor, que es el primer MP3 que se fabricó en el mundo con Bluetooth y con Wi-Fi. Bueno, pues nadie había fabricado un reproductor de MP3 con conexión inalámbrica, ¿no? Y bueno, pues fue un proyecto que se desarrolló. Esto fue cuando entramos en el mundo de la navegación. Nos dimos cuenta de que nosotros no éramos nadie, porque TomTom,
y todas estas marcas estaban muy, muy bien posicionadas, y dijimos, tenemos que hacer algo diferente. Si voy a sacar un navegador igual que los demás, no vamos a vender. Entonces lo que hicimos fue una cosa bastante diferente, que es un navegador que trabaja sobre imágenes reales aéreas. Es decir, no es Google Earth ni nada por el estilo, lo que veis ahí, no son imágenes satélites, son sobrevuelas las ciudades, hace fotografías aéreas a vuelo raso, que son las que suelen vender a los catastros. Esto todo lo pegamos en la cartografía, y el que va navegando, en vez de ver una flecha y una voz fea que dice gira a la derecha y gira a la izquierda, estás viendo la rotonda, ves las farolas y ves todo. Estás viendo la ciudad tal cual como es. ¿Esto por qué fue posible? Porque habíamos hecho una inversión en una empresa que se dedicaba a esto, que se llamaba Opera Wireless, compañía noruega, que se dedica a sobrevolar para vendérselo a los catastros y para vendérselo a Microsoft. Tomamos una participación en esa compañía y lo que hicimos fue esto. Esto es lo que hace un navegador y esto es lo que hace el nuestro. El Santiago Bernabéu, en Madrid. Yo creo que para una persona que va conduciendo una flecha, bueno, pues me fío de la voz, porque... Y aquí me dicen que gira a la derecha y sé por qué la derecha es, porque a mí pasan las rotondas. Gire por la tercera y que voy contándolas. O sea, la tercera. Coge la tercera a la derecha. Y al final es un poco lío. Y bueno, pues esto es un poco sorprendente. La verdad es que yo cuando lo presentamos, alguno me decía, la gente se la va a pegar, porque conduce mirando por ahí, en vez de mirar para adelante. Y es como si fuese una nave espacial, ¿no? Pero la verdad es que era muy caro, porque tenemos que meterle disco duro dentro, porque si no es imposible cargar las imágenes. Lleva un disco duro de 40 gigas, más las imágenes, un navegador de 400 euros, y quieras que no, pues no estaban los tiempos para ello. Vendimos bastante, pero no fue un producto de volumen, ¿no? Bueno, esto es nuestro gran invento último. El BlueSense Web TV, el dispositivo que lleva internet a la tele. Llevábamos 2 años trabajando, esa caja ha sido la inversión más salvaje que he hecho en mi vida, porque he gastado 5 millones en 12 centímetros. 5 millones de euros en 12 centímetros, en desarrollar eso. Tecnología de móvil, es un dispositivo que pesa muy poquito y que nos lleva internet a la tele. Queríamos ser pioneros en internet televisión. Durante 2 años o 3 hemos estado desarrollando ese dispositivo a nivel de hardware y de software enteramente en Santiago. El hardware es 100% BlueSense, el software es 100% BlueSense, y hemos hecho una cajita que se puede integrar en la tele o fuera de la tele, que te permite ver series en la tele, te permite ver películas en streaming sin ir al videoclub, te permite conectarte a Facebook, a Twitter, te permite estar tuiteando en la tele con tu gente, te permite acceder a música, a partidos de fútbol en internet, te permite muy pronto ya hacer videoconferencia en la tele a través de Skype. Es decir, te ha llevado lo que antes hacía el ordenador a la televisión. Además, tuvimos la gran suerte de que Telefónica, que iba en la misma línea, también nos ha contratado para ello, y la caja que se va a vender con marca Movistar es nuestra. Y entonces al final creemos que hemos pegado muy fuerte en el negocio del streaming, y creemos que aquí somos únicos a nivel mundial. En estos momentos no hay ningún dispositivo que haga streaming a la velocidad que lo hace este. Tú coges, estás en casa, eliges una de tus 1000 películas que están ahí. Una vez que la eliges, antes la gente se pasaba 4 horas viendo cómo bajaba una película. Nosotros le damos, es un streaming progresivo inmediato, le doy, en 10 segundos empiezo a emitir la película, lo que hace es ir descargando de manera progresiva, la voy visualizando, sigue metiendo en el buffer, pero yo ya lo estoy viendo sin pararse ni un solo segundo. Además, garantizamos de que no para, porque lo que hace es un streaming progresivo. Identifica el ancho de banda que tienes en casa, empieza a emitir y no para nunca. Es como si hubieras metido un DVD, pero sin tenerlo metido. Y el contenido en la nube, sin tener que bajarlo. Miles de películas. Te ahorras ponerte las zapatillas, ir al videoclub, ir a coger la película y tener que ir a devolverla. En casa, elige la película, la alquilas y ya está. O bueno, la alquilas si accedes al videoclub de BlueSense. Si eres un pirata, pues te metes en Series Junkie o en CineTube, que también puede entrar, y trae gratis. Yo eso lo digo porque el dispositivo es abierto, el dispositivo te permite navegar donde tú quieras, y hay gente que dice, yo no quiero pagar por las películas, y yo le digo, bueno, vaya tu conciencia, vas a mi videoclub o te vas a Series Junkies. Pero el dispositivo también accede a contenidos que están en internet. Bueno, yo por mi parte concluyo. Hay muchísimas más cosas que podría contar, pero como os dije, me enrollo demasiado. Me dijeron 45 minutos, he consumido los 45 minutos. Si queréis que hacerme cualquier pregunta sobre mi negocio, sobre mi trabajo, sobre el emprendimiento, innovación, cualquier producto, a vuestra entera disposición.